con Gabo. Thank you.
Uma capirua azul, uma capirua azul, uma capirua azul, azul, uma capirua azul, azul. Leio, 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 o capi azul. Leio, 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 o capi azul. Uma capirua azul, azul. Uma capirua azul, azul. Uma capirua azul, azul. Uma capirua azul, azul. Leio, 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 o capi azul. Leio, 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 o capi azul. Uma capirua azul, azul. Uma capirua azul, azul. Uma capirua azul, azul. Uma capirua azul, azul. Leio, 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 o capi azul. Leio, 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 o capi azul. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Qué lindo! Bueno, nosotros acá muy felices y muy emocionados también por estar compartiendo esta tarde, noche de vacaciones de invierno tan especial con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, ¡che! Caso. Es como un sueño, ¿no? Y así que invitamos también a... Vamos a estar haciendo distintas canciones del repertorio. Invitamos a este viaje onírico que nos vayan acompañando a lo largo de todo del show, ¿no? Susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas. Y la mariposa, el apacho rosa, floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará
sus colores en primavera. Quiere, que quiere, quiere, que quiere, quiere, que quiere, quiere, que quiere. Hoy me despertó un colibrí susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas, y la mariposa de la patio rosa floreciendo en la vereda. Vieja carta luego brindará sus colores en primavera. Quiere, que quiere, quiere, que quiere, quiere, que quiere, quiere, que quiere. Y la mariposa en la pacho rosa floreciendo en la vereda, vieja canta, luego brindará sus colores en primavera. Quiere, que quiere, 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 quiere, que quiere. Apenas arena cuando
allá en el cielo. En mi cabeza es un sombrero que mi auto hace. Y el pandero hace. La luna ya en el cielo, en mi cabeza es un sombrero que mi auto hace y el tamborín hace. Una luna ya en el cielo, en mi cabeza es un sombrero que mi auto hace. Y la olla hace. A ver, toque el tambor, ya toque. Toque el tambor, ya toque. Que toque otra vez, tan, tan. Que toque otra vez, tan, tan. Y ya se fue, chao. Y ya se fue, chao. Y ya se fue. Bueno, nosotros también estamos con muchas emociones. Y saben que, hablando de las emociones, el primer órgano en formarse es el corazón. Y también el primero de los sentidos en desarrollarse es el oído, es la escucha. Así que le vamos a pedir que hagamos resonar esos cuerpos de tambor, esos corazones de vidalas, que nos ayuden acompañándonos con sus tambores, con sus manos en el corazón, en esta vidala que pulsa. Tum, 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 tum.
y cantar con el tum tum también. Tum tum tum. Salir tum, 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 tum. Es el recuerdo que late y late en mí tum, 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 tum. Y el montoncito de horas que te di como un susurro me llevó hacia ti. Ay, Vidalita, ten calma por llegar. Poquito a poco mi voz desandará. La misma calle que me vio jugar. Días y noches sin tiempo ni lugar. Gracias. Saben que hay muchas de esas canciones que nunca habíamos tocado en el escenario porque tenían un carácter, como decimos al principio, onírico y que están en nuestros discos y que acá con la orquesta y con los arreglos de Javier se profundizaron en sus características de ensueño. Así que la invitación también es a eso. Pero hay una... Pero dentro, claro, dentro de los sueños pasan muchas cosas. Claro. Sí. Pasan ahora muchas cosas. Por ejemplo, ahora, esta no sé si la conocen, porque los vemos ahí como... No sé si la conocen. No sé, a ver, no sé cómo está, hay una timidez ahí que... Vamos a ver, cuando usted quiera, si la conocen la pueden bailar con nosotros. Los dedos para arriba porque esto es una cumbia. Dedito para arriba, a ver, allá. Dedo para arriba y... Mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito y los pollitos piulo pollito, piulo pollito, piulo pollito, piulo pollito.
mascota es una gallina y la gallina toca un pollito, pilo pollito, pilo pollito, pilo pollito, pilo pollito. La patita es receta. Mi mascota es una lechuza. ¿A qué le sale? Mi mascota es una lechuza y la lechuza, ¡pum! La gallina come un pollito, pilo pollito, pilo pollito, pilo pollito, pilo. ¡Vamos! A ver la cumbia. Mi mascota es un caballo. A ver, un caballo que trota elegante. Mi mascota es un caballo y el caballo es la lechuza, ¡pum! La gallina. Pilo pollito, pilo pollito, pilo pollito. Ahora nos vamos a transformar en un animal que va por abajo de la tierra y no hace ningún ruido. Vamos a usar su nombre nativo. Mi mascota es un tatú. Mi mascota es un tatú. Y el tatú. Y el caballo, ¡sí! La lechuza, ¡pum! La gallina, con el pollito, pilo pollito, ¡piu! ¡Eso! Mi mascota es una araña, que tira telaraña con el hombre y la mujer araña. Mi mascota es una araña, y la araña, ¡y el tatú! Y el caballo, ¡sí! La lechuza, ¡pum! La gallina, pilo pollito, pilo. Mi mascota es un monstruo. Quiero ver una morisqueta y un ruido de monstruo que asusta a la persona que está al lado. Mi mascota es un monstruo y el monstruo, la araña, y el tatú. Y el caballo, ¡sí! La lechuza, ¡pum! Y la gallina, ¡pum! Y los pollitos. Y los pollitos, ¡pim, pim, pim! Y los pollitos, ¡pim! Con la patita, ¡pim! Y los pollitos, ¡pim, pim, pim! Y los pollitos, ¡pim! Y los pollitos, ¡pim, pim, pim! Y los pollitos, ¡pim! Muchísimas gracias. Volvemos en un ratito y los dejamos que disfruten de esta maravilla.
Hermoso. Y sabes que todo este contexto tan hermoso, esta sala con la orquesta, con todos ustedes acá cantando, sí, hace que uno se inevitablemente se meta sobre sí mismo a pensar, va uno detrás de los pensamientos más filosóficos, más profundamente filosóficos, ¿no? Sí, sí. Y se me viene una pregunta, a ver, que yo le quería hacer a la gente. Que levante la mano bien alto. ¿Y a la orquesta también? Sí, a la orquesta también. Ah, bueno. También. ¿Cómo es? Porque ahora ya nos conocemos más, hay más confianza. Ahora. Hay más confianza, levante la mano, sí. No pasa nada. Levante la mano, eso. Sí. Ahí va. Que levante la mano bien alto. Esto es filosófico, ¿eh? Bien out, bien, sí, bien, sí, alto. Bien alto. Ahí. Mirá allá arriba, levante, ¿eh? La mano bien alto. Bien para cima, bien out, bien out, bien out. Eso, la mano bien alto. ¿Quién no se bañó anoche? Yo no me bañé. Ah, no, no. O sabían, ahora, ya ellos, ahora el otro día levantaban la mano. Acá hay gente honesta, bien, bien, bien. No, la pregunta era otra en realidad, que levante la mano, eso era por una cuestión personal. Claro, curiosidad nomás. Sí. ¿Quién es más grande hoy de lo que era ayer? Eso es filosófico. Yo, creo que sí. Creo que sí. Veo que la mayoría no tiene... Hay gente que se resiste a crecer, sí, me parece. Sí, es difícil, bueno, eso, igual, ¿vale? Eso. Bien, porque esta canción
hay que tener una actitud revolucionaria, porque habla sobre las conquistas personales, ¿no? Las conquistas, la autonomía, ¿sí? Entonces, mano para arriba, mano para arriba, puño cerrado, una canción revolucionaria, la izquierda. La izquierda. Mano para arriba, con el puño en alto. Ya tenemos himno, nos falta la bandera nomás. Sí, totalmente. Hay una canción de Pimpao que empezamos a hacer a través del cuerpo y haciendo coreografías y bailando en realidad. Y desde ese baile apareció un relato corporal, una coreografía, y dentro de esa coreografía empezamos a imaginar personajes, imaginar una lechuza, una tortuga. Y desde esa historia narrativa empezamos a escuchar dentro de esa historia una canción de cuna. Es así que nace La Tortuga, que vamos a hacer ahora. Duerme sobre el caparazón la lechuza hecha de algodón. Late como late el corazón. La tortuga lleva su canción. Que se acune el despertar, todo día piensa que el mar danza, danza. La tortuga sabe caminar, la lechuza sabe de volar, irá. Lleva en su bolsillo un cascabel que fluctúa en este carrusel. Girará, sueñan con el canto del crespín, la tortuga y la lechuza así viajará.
viajará. Duerme sobre el caparazón, la casita es su corazón. Había una vez una niña que amaba las montañas y las montañas la amaban a ella. Todos los días salía desde su ranchito con su burro y con su perro. Y fuera donde fuera las montañas la miraban, la acompañaban y la niña las contemplaba. Cada vez que miraba las montañas se hacían más grandes, enormes, gigantes. Y la niña cada vez se hacía más chiquitita, tan chiquitita que se hizo eco entre las montañas. Y desde lejos se escuchaban sus pasitos que hacían así. Chiquitito, 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 chiquitito. Soy un coya chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas botas de cuero. Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena se me van todas las penas. Soy un coya chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas botas de cuero. Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi queda se me van todas las penas. Muchísimas gracias. Bueno, esta noche hermosa va llegando al final. Vamos a hacer la última canción. Espera que no se escuchó. Para. Hay un problema. Hay un problema de sonido. Un problema. Tomás. Tommy. Fíjate la perilla de la actitud que está pinchada. Subile un poquito. Metele rosca, así. Tommy. Dale.
Bueno, vamos. Ahí va. Aparte tú estás ensayado para que suene bien. Lo vamos a ensayar, vamos a probar. Posición. Sí. Ahí va. Posición. Acción. Vamos a hacer la última canción. Te dije. Mejoró, me convenció. Sí. Primero, vamos a hacer una cosa. Faltó como más naturalidad, ¿no? Sí, a ver, dale otra vez. Dale. Sí. Concentración. Concentración. Acción. Así no podemos. Edita. En el cuarto compás. Vamos. Es esa. Vamos. Entró antes. Sí. Concentración. Acción. Vamos a hacer la última canción. ¡Ey! ¡Aguantá! Muchas gracias por el cariño. Ya que insiste. Ya que insiste. Bueno, primero vamos a pedir un aplauso especial para la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. ¡Sea un aplauso! Para Federico Sardella en la dirección. Federico. Vamos a hacer otra entonces. Vamos a hacer otra. Si nos ayudan a cantarla también. Y a bailarla. Sí. Cuando usted quiera, maestro. Leyo, leyo. Laia, laia. Leyo, leyo. Laia. Viento del norte, cuati, corre pa'l río. El yacaré no se mueve, el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apude el cururu. ¿A dónde vas? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el chaparete. Viento del norte, cuati, corre pa'l río. El yacaré no se mueve. Y el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururú. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el chaparete. Cururú. Yarara. Yacaré.
antes de terminar, queremos invitar al señor Javier Mareco, que es el encargado de los arreglos hermosos que escucharon hoy. Un aplauso muy grande para Javier. Javi, gracias. Que se mandó un laburazo, Javi Mareco. Impresionante. A Federico Sardella, un aplauso muy grande. A la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, un aplauso, che. ¡Aplauso! ¡Qué lujo! Qué lujo que tenemos de tener orquestas así, con este nivel de músicos, impresionante. Y agradecer también al Pollo Raffo, que no sé si está por ahí. Pollo, un aplauso para el Pollo. Para el Ministerio de Cultura, para todo el equipo técnico del CCK, por este espacio tan maravilloso y por tratarnos tan bien. Esto está saliendo en vivo, así que saludamos a la gente que está del otro lado. Ahora nos van a tener que ayudar a cantar y a bailar para los que están del otro lado puedan escucharlos también ustedes. ¿Vamos con esa? Así que... De pie, claro. De pie. De pie. Y también saco este pie. Saque el pie. Vamos, cuando usted quiera. Estuvieron tímidos antes, así que a ver si sacan el monstruo que hay adentro. Los dedos para arriba porque esto es una cumbia, cumbia, cumbia con la Filiberto. Y mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito, y los pollitos, pibro pollito, pibro pollito, pibro pollito, pibro pollito, pibro pollito, pibro. Mi mascota es una gallina, mi mascota es una gallina, y la gallina come. Mi mascota es un caballo, y el caballo ¡sí! La lechuza, la gallina, los pollitos, y los pollitos, y los pollitos. Ahora nos vamos a transformar en un animal que va por abajo de la tierra y no hace ningún ruido. Mi mascota es un tatu, y el tatu, y el caballo, ¡sí! La lechuza, la gallina, ¡pum! Los pollitos, ¡pum! Los pollitos, ¡pum! Hola, pollo, mi mascota es una araña, que tírate la araña, cómela, vela, come la araña. Mi mascota es una araña, y la araña, y el tatu, y el caballo, ¡sí! La lechuza, la gallina, ¡pum! Y los pollitos, ¡pum! Mi mascota es un monstruo. Una morisqueta y un ruido de voz. Mi mascota es un monstruo, y el monstruo, araña, y el gato. Y el caballo, ¡sí! La lechuza y la gallina. ¿Y los pollitos? Y los pollitos, ¡pim, pim, pim! Y los pollitos, ¡pim!
Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Thank you.